Sí, yo sigo. A nuestra serie Let's Legend. Los dos seguro. Respuesta es sí. Cada LED tendría que tener más o menos 3 bordes. No están andando 3. Sería que el problema está ahí. Ese parecería que está resuelto. Vamos con el otro. Estoy tocando. No quiere saber nada. A este prácticamente no le llega atención. A este prácticamente no le llega atención. A este prácticamente no le llega atención. Cae toda la atención a la resistencia, ¿no? Está matando. Resistencia aparentemente tampoco. Este LED parecería que está quemado. Yo continúo y después vemos qué hago. Pero no utilizarlo más el tester. Menos. Se tendría que hacer un poquito de zoom. A ver. Nunca tarde, ¿no? Más
único que se me complicó es poner este. Creo que directamente lo voy a reemplazar sacando uno de acá. Al final se complicó, ¿no? Y instalar este otro. No es la pinza adecuada para la que tengo en mano. Quedó bastante torcido. Pero si lo puedo hacer donde es. No, les pido disculpas, pero no. Ahí está, quedó. Listo. La base está. Tenemos tres tiritas. Ahora el extractor. Algo así. No importa que se vean. Sigue andando mal esto. Seguro es que es este. Puedo soldar todas las veces que sea necesario. Ahora sí. Finalmente, podríamos decir que quedó. Lleva la tensión correcta. Está consumiendo unos 150 miliamperes. Quieren ver cómo se ilumina. En realidad debería apagar la luz. Verán, es una luz blanco cálida. Era la red que tenía. Pero no está nada mal. Vamos a instalarlo y ver cómo queda.